Hola, buenas a todos, aquí SpanyaSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo, pues, bueno, un vídeo un poco especial, no suelo subir mucho esto, pero bueno. Básicamente es un Wager, ¿vale? Por este señor que veis aquí de verde, por Hummels de 89 contra Pumuscore. Imagino que, bueno, pues todos los que sigáis mi canal lo conocéis ya de sobra. Y bueno, pues como os digo, este es el equipo con el que voy a jugar el Wager, con el dios Ronaldinho. Neuer en la portería, luego Dani Alves, Boateng, Hummels y Alaba, luego Kroos y Mascherano, que es un doble pivote espectacular, uno crea y el otro destruye, y luego pues tres jugadores con cinco estrellas de filigranas como Neymar, Ronaldinho y Jadson, y un finalizador arriba, un delanterazo espectacular como es Alexandre Pato, que el año que viene pues no va a salir en Ultimate Team. Y bueno, pues vamos a intentar usarlo todo lo que sea posible antes de que deje de salir. Y bueno, pues una vez presentado el equipo, vamos a esperar que nos invite Pumus y bueno, pues ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ver lo que tiene. Tiene bronces en el banquillo, por lo que veo. Ahí está, que se cambie, que se ponga él la que brilla en la oscuridad. Y bueno, vamos al partido en este estadio que no llueve, pero no se me da del todo bien. Vamos a ver el equipo que tiene. Este equipo se lo vi en algún streaming. Bueno, Ansaldi, Godín, que no va con tope de compenetración Godín. Luego Thiago Silva, Alves, Oscar, que ahí de MC no sé cómo irá. Es un poco débil, lo veo yo. Y luego pues Neymar, Ibra, Lucas y la Betsy. Vamos, que eso no hace falta que tener dudas de cómo va. Y bueno, pues vamos a ello. Disputa la posesión. Bueno, el córner. Ojo. Ojo al córner, que los córners a mí me dan muchísimo respeto en este FIFA. Vamos a ver, yo tengo un poquito ahí en masiva, así que no. Bueno, gol de córner. Pues nada, se jodió la cosa ya. Se jodió la cosa, gol de córner y bueno, pues vamos a ver ahora. Madre mía, tío, mira que tengo Hummels y Boateng que van bien por alto, pero nada, he ido a caer a Thiago Silva en ese momento marcado por Alaba. Bien, Hummels. Se nos pasa del medio campo. El jefecito con la pelota. La espalda. Es la espalda de Ansaldi la clave. La espalda de Ansaldi es la puta clave ahí con Neymar. Bien, bien, bien. Uf, menos mal. Aquí la clave era no dejar que se asentase el resultado. Porque vamos, se te pone ahí 1-0 y se te van pasando los minutos. Pero bueno, hemos conseguido empatarlo. Y ya pues tenemos más o menos una parte del trabajo hecha. Mucho balón, balón Neuer. Así va bien Boateng. Ronaldinho controla. ¡Ay, lástima! Si me voy para el lado un poquito, lo tenía ya. Tenía todo el hueco ahí ya. Pato, Ronaldinho. Venga, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Tiene que meter el gol. Qué cosita, es mi cosita, Ronaldinho. Los que siguen a DJ Mario sabréis. Bueno, pues es mi cosita. El gran Ronaldinho Gaucho. A ver si se va de la liga brasileña a una liga que salga en el FIFA 15 y lo podemos seguir usando. Se la da. Venga, Neymar. ¡Ay, Neymar! Neymar, ¿por qué la tiras arriba, tío? Ronaldinho controla el cuero. Ronaldinho, qué cosita Ronaldinho. Vengan ahí, falta ahí. Y esta es de Ronaldinho. Sé que Kroos las tira mejor, pero esta falta es de Ronaldinho. Contacto para el árbitro que tuvo que evitar la falta. Si Manolo debió de creer que había... Ahí va. ¡Wow! ¡Gol! ¡Uf! Es suerte. Madre mía. Merecía entrar la falta, pero uf, al final muchísima suerte. Pero vamos, merecía entrar la falta. Al final jugó el gol a Ronaldinho, que es que vamos, que la merecía, como os digo. Y nada, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una rep, espero que no se moleste Pumus. Vamos, es que además me ha movido la barrera para donde no es. Vamos, golazo de Ronaldinho. Bueno, descanso, 1-3. Con un gol más yo creo que ya nos quedamos súper tranquilos, tranquilos, como diría Laporta. Vamos a ver en la segunda parte, de momento, bueno, yo creo que no hay que cambiar nada y bueno, así. El jefecito con la pelota. Ronaldinho controla el cuero. ¡Ay, qué lástima! Había quedado bonita ahí la jugada y el primer toque. Si lo hubiese pegado de volea,
Hubiese salido bastante más fuerte. Ojo ahí, con Ibra. Ahora sí, señor. Yo ya me quedé sin ideas. Cuidado ahora con la pérdida. Reculado bien. Atención a la jugadita. Ojo que se metió Neymar. No, ayer bien. Uf. Rebasa la línea. Sacarán de córner. Se ha dado al córner. En un córner vino. El gol, bien Neuer ahora de puños. Mete los puños. Podría sacar algo positivo. La va a pegar Mascherano. Tiro. Ojo al tiro. Ojo al tiro de calidad de Mascherano. Encima me toca la pierna mala y casi la lía. Se habrá tirado un poco más arriba ahora. No, Ronaldinho, qué mal. Pase. Bien Mache. Anticipándose a la jugada. Ronaldinho, qué bien Ronaldinho. Madre mía. ¡Madre mía! Encuentra compañero. ¡Qué bien! ¡Qué grande! ¡Qué gol! ¡Pues qué gol! Ronaldinho se la ha sacado de nuevo. Es que es espectacular. Es que... no sé, tío. Es que, a ver, a lo mejor... a vosotros, pues lo probáis. No rinde tanto, pero la magia que es que... fijaros, es que el pase es... bueno, el pase es un pasecito así de con el R1, pero... ya como se ha metido entre los dos y se la ha llevado y todo eso, pues corriendo lo poquito que corre, vamos, es que no hay color el amigo Ronaldinho. El jefecito con la pelota. Y toca. Neymar con la pelota. Toca, qué bien. Ahora Ronaldinho. Ronaldinho se va. Amaga, le pega. ¡Uf! Joder, ha hecho una animación tanto rara. Si hace la animación normal, la hubiese metido. Y bueno, vamos a ver si ahora metemos de córner. La pone, bueno, Pato. Bueno, cae a Neymar. Ahora, pegan ahí. Para y... ¡ah, gol! Joder. De rebote asqueroso, pero bueno, gol. Bueno, pues nada, hemos conseguido. Empezamos fatal. Empezamos que yo, vamos, me metió el miedo en el cuerpo ahí con este... con ese gol de córner y ya pensé, bueno, con la defensa que tiene va a ser imposible ya... o muy difícil como mínimo intentar ahí remontar, pero al final pues la verdad que el equipo ha rendido, sobre todo el gran Ronaldinho, que ya os digo que ojalá se vaya de la liga brasileña o que vaya al Santos, que dice la gente que tiene un contrato individual con EA y también podría salir en FIFA 15, pero bueno, que aparezca en Ultimate Team 15 de alguna de las maneras, porque ya os digo que es súper divertidísimo de usar. Y bueno, pues no sé, ahora os paso el momento en el que Pumus me envíe el Hummels Man of the Match. Y nada, bueno, ahí veis las estadísticas. 7 tiros, 3 a puerta él. 11 tiros, 10 yo a puerta. Y luego 56 de posesión y 69-84 de precisión de pases. Yo creo que he merecido ganar, quizás no por tanto, porque la verdad es que un 1-5 ha sido brutal. He tenido suerte en el gol de falta de Ronaldinho y luego en el de rechace, que ya bueno, estamos en el partido terminado, pero vamos, yo creo que han sido dos goles de suerte y con el 1-3 yo creo que habría sido lo justo, el 1-2 o 1-3, y bueno, pues lo que os digo, ahora os envío, ahora os saco aquí el vídeo de cuando me envíe el jugador. Y bueno, aquí llegó la oferta, vamos a ver que venga todo correcto, ahí lo tenemos, a Don Mats Hummels. De 89, aceptar y nada, pues hasta aquí ha ido este Wager. Y nada, ya sabéis lo de siempre, like y favorito si os ha gustado el vídeo. En la descripción tenéis como siempre el Twitter y también tenéis el canal de Pumuscore, porque él va a subir su punto de vista para que os paséis. Y nada, además de otros canales recomendados y como os digo, el Twitter para cualquier sugerencia o cualquier duda. Y nada, un saludo y hasta pronto.